alguno de vosotros que haya sacado matrícula en anatomía en primero? ¿Sobresaliente? Bien, sobresaliente. Me fijaré mucho. No, vamos a ver. Solamente es comentar una cosa. A mí me gusta que cuando aprendáis una cosa la aprendáis para toda la vida. Hay algunos que se quejan, que dicen, bueno, que se aprendió tal fórmula en una asignatura y luego al año siguiente no sabe ni para qué vale, ¿no? Entonces yo lo que sí me gustaría es que lo que aprendiéramos aquí pues tuviese algo de efecto, incluso en cosas muy sencillas. Entonces hay una cosa muy sencilla, que es de las cosas sencillas de estas que se aprenden en primero, que es las articulaciones del cuerpo. ¿Sabéis dónde están y eso? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Venga, pues entonces solamente quiero que hagamos una cosa, y es, con el dedo índice vamos a ir tocando algunas partes de nuestro cuerpo. Dedo índice de mano izquierda y dedo índice de mano derecha. ¿Sabéis cuál es el dedo índice, no? Y habéis pensado ya en que digo que os tocáis la nariz lo primero. Venga, tocaros la punta de la nariz con las dos manos. O sea, exactamente, los dos índices de las dos manos. Muy bien. Ahora quiero que con los índices, uno a cada lado, os toquéis el lóbulo de la oreja. Lóbulo de la oreja, a cada lado, cada lado, a cada lado. Ese, bien. Bien, bien. Bien. Ya un día en clase veremos que todo el mundo interpreta que tenemos derecha e izquierda, pero cada uno lo interpreta como quiere. Cada uno tiene su derecha y cada uno su izquierda, ¿eh? Y muchas veces no coinciden con todo el mundo. Entonces, ahora podríais tocaros con el índice de la mano derecha el codo o el punto articular más cerca al codo de la mano del brazo izquierdo. Derecho, izquierdo. Bien, muy bien. Y ahora al revés, izquierdo, derecho. Bien. O sea, esto. Vosotros sí que habéis estudiado, ¿eh? Vosotros sí que habéis estudiado. Bien, bien. Ahora, ¿podríais tocaros con cada lado índice de la mano derecha el punto articular del tobillo? Y en la izquierda con la izquierda. Izquierda articular del tobillo, punto. Sí, sí. Punto articular. Muy bien. Ahora de la rodilla. Ya que estamos para abajo, vamos a ir subiendo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bien. Soy una máquina. Y ahora, a ver, ¿qué? ¿Podéis ir el punto articular de... espérate un momento. No, no, hoy no. No. Es buena idea, pero no. ¿Y ahora de la cadera? La cadera, punto articular de la cadera. Bien, vamos a ver. Estamos como siempre. Es que quiero tener el recuerdo para que lo veáis. 0000000000000. Ninguno se está tocando el punto articular de la cadera. ¿Me podéis decir por dónde gira ahí el movimiento? ¿Ahí? No, no, aquí. Este es el punto articular de la cadera. Este. Aquí, en mitad del culo, vaya, básicamente. ¿Vale? Perfecto. Pues...